Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo unos deliciosos cupcakes de vainilla que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Y para esto vamos a comenzar a cremar nuestra margarina. Yo estoy utilizando margarina, pero si ustedes tienen o quieren utilizar mantequilla, pues pueden utilizarla. Recuerden que si la tienen en el refrigerador, les recomiendo que lo saquen 30 minutos antes de utilizar la mantequilla. Y vamos a estar batiendo a velocidad media durante unos 3 minutos. Recuerden chicas que la receta la van a encontrar aquí abajo en la caja de descripción, donde se las voy a dejar en tazas y en gramos. Una vez pasado el tiempo, ahora sí ya lo tenemos un poco más acremada, vamos a estar añadiendo el azúcar y vamos a estar utilizando 200 gramos de azúcar, la normal que tenemos en casa, y se lo vamos a estar añadiendo e incorporando poco a poco en forma de lluvia. Y bueno, mi preciosa, como lo prometido es deuda, también vamos a estar subiendo la receta del merengue suizo. Le voy a estar subiendo la segunda parte de este video porque vamos a estar decorando estos deliciosos cupcakes con un delicioso merengue suizo que espero que les encante. No se olviden de regalarme una manito arriba, y si aún no se ha suscrito a mi canal, yo los invito a que se suscriban y que activen la campanita para que si YouTube les notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Y una vez que ya añadimos el azúcar, vamos a estar batiendo durante unos 3 minutos más a velocidad media. Y bueno chicas, ya que han pasado los 3 minutos y ya vemos nuestra mantequilla o margarina más blanquecina, ahora sí vamos a estar incorporando 2 huevos talla L, o sea grandes, y se lo vamos a estar incorporando uno por uno. Algo que les quiero mencionar chicas, que si ustedes quieren obtener buenos resultados, yo les recomiendo que vean todo el video, porque durante el video yo les regalo tips y consejos para que ustedes puedan obtener unos buenos resultados. Y bueno chicas, aquí vamos a estar incorporando el primer huevo, y aquí le vamos a dar una meneadita al primer huevo para que se pueda incorporar bien, y vamos a estar batiendo a velocidad mínima mientras incorporamos el primer huevo, y vamos a estar batiendo durante un minuto hasta asegurarnos de que esté bien incorporado. Ya pasado el tiempo, vamos a estar añadiendo el segundo huevo. Y bueno chicas, aprovechando que estamos batiendo e incorporando el primer huevo, ya vamos para el segundo. Yo quiero invitarlas a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, y de que me regalen una manito arriba, así me dejan saber que les gustan las recetas fáciles y económicas que les comparto con mucho cariño y con mucho amor. Y aquí ya estamos incorporando el último huevo. Recuerden que son 2 huevos talla L, o sea grandes. Y vamos a estar batiendo durante un minuto más. Pasado el tiempo, ahora sí ya lo tenemos listo. Ahora vamos a estar raspando un poco con la espátula de silicona nuestro recipiente para asegurarnos que nuestros ingredientes estén bien incorporados. Y bueno chicas, ya que nos aseguramos de que tenemos bien incorporado la mezcla, vamos a estar utilizando 200 gramos de harina la común de todo uso, y vamos a estar añadiéndole una cucharadita y media de polvo para hornear. Algo que le quiero mencionar, mi harina aquí ya la tengo totalmente tamizada, la he tamizado 2 veces. Es importante que ustedes también lo hagan para así evitar grumos en nuestra mezcla. Y se lo vamos a estar incorporando, meneando un poco para que se incorpore bien el polvo para hornear. Ya que lo tenemos listo, vamos a estar añadiendo nuestra harina a nuestra mezcla de cucharada en cucharada, mientras nosotros batimos a velocidad mínima. La velocidad más mínima que tenga su batidora es importante eso, chicas. Aquí voy a estar acelerando el video para terminar un poco más rápido, pero recuerden que es importante que vayan despacio y batir a velocidad mínima. Y bueno chicas, aquí vamos a estar añadiendo la harina en cucharadas continuas una tras de otra. Es importante no sobrebatir la mezcla, ya que terminamos con la harina vamos a estar utilizando 160 ml de leche entera, y a esto le vamos a estar añadiendo 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Y ahora sí, a velocidad mínima vamos a estar incorporando la leche. Recuerden no sobrebatir, porque de lo contrario vamos a conseguir una masa muy compacta. Y bueno chicas, ya que dejamos de batir, ahora nos vamos a asegurar con la ayuda de una espátula de silicona de que nuestros ingredientes estén bien incorporados. Ya que nos aseguramos, lo tenemos súper que listo, vamos a repartir nuestra mezcla en las cápsulas y vamos a estar llenando 2/3 de su capacidad, y así vamos a estar llenando todas nuestras cápsulas, y en total nos van a salir 17 cupcakes
de vainilla súper que deliciosa y tiernecita, muy jugosa. Yo se las recomiendo 100%. Y si tienen algún familiar o amigo que quieren aprender, pues yo les invito a que compartan esta receta. Y esto lo vamos a llevar al horno a 180 grados durante 15 o 20 minutos. Y bueno, chicas, aquí ya tenemos listos los cupcakes de vainilla. En total me duraron 20 minutos en el horno a 180 grados. Yo les recomiendo que a partir de los 15 minutos ya pueden chequear su cupcake, le pueden hincar algún palillo para verificar si ya lo tienen listo. Si lo tienen listo, no le sale el resto de mezcla, significa que ya está listo. Y es importante dejarlo enfriar antes de guardarlo en algún recipiente, como lo ven aquí que lo tengo guardado, enfriar encima de una rejilla durante unos 10 a 15 minutos para que así no crean humedad. Y miren qué deliciosa, amiga, miren los cupcakes como salieron de hermosos, súper que jugosito. Miren esta amiga, súper que tiernecita. Espero que les haya encantado, no se olviden de regalarme una manito arriba, así me dejan saber que les gusta la receta, que les comparto con mucho cariño y con mucho amor. Y bueno, chicas, todo esto ha sido por hoy y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.